Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Lamentablemente por este hecho aberrante. Nunca tuve intención de matar a nadie. No hubo ningún plan. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Si murió alguien en plan, lo que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto. Vamos a acatar lo que ustedes decían. Estoy muy arrepentido de todo. Cada vez que veía esas imágenes como atacaron a mi hijo, me dolió en el alma. Tenía unas ganas de lanzarme sobre él, cubrir su cuerpo y defenderlo y que esas patadas fueran para mí. Porque esta vida que llevo ya no es vida. Es muy feo lo que nos acusan tampoco. Le pido disculpas a todas las personas que fueron afectadas. Y bueno, y le pido a Dios que sea algo bueno para todos. A las 13 horas, pero hay una gran operativa, hay mucha expectativa. Ya estamos ahí en Dolores, está trabajando de temprano Sebastián Domenech. Sebastián, buen día. Hay un gran operativo de policial, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, buenos días. Un operativo policial, por supuesto, que está a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque recordemos que el 1 de enero, ya cuando vinimos a trabajar, ya estaba el vallado, por ejemplo, frente al tribunal aquí en la calle Belgrano, al 100. Y después, con el paso de las audiencias, bueno, ocurrió algún que otro incidente menor, muy chico, pero que daba a entender que tal vez en la última recta, ya en los últimos pasos de este debate oral, podría haber más presencia de manifestantes y demás, cosas que en algún momento ocurrió a la altura de los alegatos, y allí reforzaron. Ahora reforzaron de nuevo, por supuesto, porque es el día más importante de este juicio, porque hoy se conoce el veredicto a la 1 de la tarde. A las 13 horas, entonces, está prevista esta audiencia, ya cerca de las 11:30, 12, va a ser la llegada del traslado de los detenidos. Por lo menos a esta hora tenemos confirmado que los imputados van a estar ante la lectura del veredicto por parte del tribunal. Así que un operativo muy importante que a nosotros nos permite trabajar como siempre de manera prolija en la esquina prácticamente de los tribunales, en ambas esquinas. Nosotros podemos pegar la vuelta manzana y, por ejemplo, en un rato estar del otro lado y ver la llegada de los imputados, de los fiscales, de la defensa. Así que bueno, esto ya marca, obviamente, ante qué audiencia estamos. Hoy se va a conocer entonces el veredicto y hay muchas posibilidades, como venimos repasando en estos últimos días, desde la absolución, que creemos que es algo casi imposible, por lo menos en esta instancia, sí, de este veredicto. Digo esto porque después hay otras instancias para las apelaciones, hasta la prisión perpetua para todos, que también, ojo, no es tan fácil como, evidentemente, claro, uno puede escuchar en boca de Fernando Burlando y su equipo, que obviamente desde su lógica es lo que están pidiendo, ¿no? Seba, es muy importante.